Inforesumen 12 de marzo. Celebra Infojinaga su segundo aniversario. Reporte vial del 9 al 11 de marzo. Deserción de alumnos en Ojinaga se disparan de secundaria a preparatoria. Joel Luján. Se llevará a cabo inauguración de la Semana de Educación Financiera 2018. Son los accidentes viales los que dejan más heridos que armas. Javier Luján. Stand-by a controversia del Poder Judicial de Chihuahua. Cronos políticos, deportes. Muy buenas noches, sean bienvenidos este lunes 12 de marzo, inicio de semana, al inforesumen del día. Les saludamos desde la bella perla del desierto, la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Celebra Infojinaga su segundo aniversario. El día 11 de marzo del 2016 nació una nueva opción en el mundo de la información, Infojinaga. Estamos de manteles largos festejando, gracias a ustedes, nuestros primeros 2 años de vida periodística en este competido medio. Hemos avanzado paso a pasito, tratando siempre de informarles lo último de la noticia con mucho respeto y cautela. Mil gracias por su amable preferencia y cuenten ustedes con nuestro compromiso del día a día, mejorar en todos los aspectos para seguir dentro del gusto del público que amablemente nos sigue. Nuestro eterno agradecimiento. Reporte vial del 9 al 11 de marzo. Dentro de este fin de semana, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Ojinaga reportó las siguientes evidencias: 7 revisiones, 5 accidentes automovilísticos y una volcadura, 52 infracciones a la ley de tránsito y vialidad. Se le recuerda a la población que con solo cambiar algunas costumbres al conducir se reducirá el riesgo de sufrir un accidente, además lo mantendrá lejos de infracciones y contribuirá a mejorar la cultura vial. Deserciones de alumnos en Ojinaga se dispara de secundaria a preparatoria. Joel Luján. Pobreza, desempleo y adicciones impactan anímicamente en estudiantes de primaria y secundaria. Factores sociales como la pobreza, desempleo y adicción en los jóvenes merma en los niveles de aprendizaje de los ojinaguenses, indicó el dirigente de la sección octava de maestros, Joel Luján Chávez. El líder magisterial refirió que el objetivo es revisar cómo están los procesos de escolarización en Ojinaga y para ello iniciaron un análisis social que determinó que la pobreza y la marginación tienen íntima relación con los niveles de aprendizaje en los alumnos. Joel Luján Chávez manifestó que en primaria el fenómeno de deserción escolar es de un 8% y de secundaria hacia arriba está entre el 15 y el 20%. Luján dijo que cuando se habla de región marginada, no solo es por razones nutricionales, sino de desintegración familiar, violencia y maltrato intrafamiliar. Se llevará a cabo inauguración de la Semana de Educación Financiera 2018. El Consulado de México en Presidio, Texas, informa a la comunidad mexicana sobre los servicios que ofrecerá en el próximo consulado móvil del 17 y 18 de marzo en la panadería Martínez en el 206E Florida Street en Midland, Texas. Inauguración de la Semana de Educación Financiera 2018. El Consulado de México, en colaboración con el banco BB&T Bank de Midland College y Mi Devolution Tax Refundum and Credit, ofrecerán información y herramientas necesarias para el buen manejo de los recursos financieros e información relacionada con impuestos. Taller informativo gratuito
conocer tus derechos, doble nacionalidad, diagnóstico migratorio, a cargo de la abogada especialista en temas migratorios del programa de asistencia jurídica a mexicanos, Iliana Holguín. Son los accidentes viales los que dejan más heridos que las armas de fuego. Javier Luján. Está comprobado que la tendencia es mucho mayor por accidentes viales por arriba de heridos por arma. En estados y municipios, mencionó en entrevista el titular de Vialidad en esta frontera, Javier Luján, que de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, al menos en los últimos 2 años, las personas lesionadas en accidentes viales, ya sea como ocupantes de vehículos o peatones, han superado 10 veces a las heridas por armas, tanto de fuego como punzocortantes. En 2017 se registraron 5.479 casos de afectados en percances de tránsito, mientras que solo hubo 503 por armas, una diferencia de 990%, mientras que un año antes la variación fue de 952%, o sea, 6.796 contra 646. Además, hasta la semana 8 del 2018, la tendencia se incrementa a 16 veces más, pues se ha contabilizado 874 heridos en accidentes y solo 49 por armas de fuego. En stand-by, las controversias del Poder Judicial de Chihuahua. Por tal motivo, la resolución quedó en stand-by, es decir, en espera y lista para que la discuta y vote el Pleno de los Ministros de la Corte. El tema de la controversia del Poder Judicial de Chihuahua está en el lugar 2 y 3 de la lista de asuntos pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de marzo. La sesión de la Corte son lunes, martes y jueves. Hoy no logramos desahogar el primer punto del orden del día, una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este lunes 12 de marzo sesionaron los ministros de la Suprema Corte y el primer asunto en la lista fue la acción de inconstitucionalidad 10-2014 y la 11-2014. Que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta acción de inconstitucionalidad tiene 9 temas, todos referentes a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy los ministros solamente discutieron uno, el resto vendrá en las próximas sesiones. Después de analizar estas acciones de inconstitucionalidad, seguirán las resoluciones y las controversias del Poder Judicial de Chihuahua. La controversia de Chihuahua solicita la ilegalidad de la reforma a la Ley Orgánica de noviembre de 2016 y que retiró a Gabriel Sepúlveda de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. La otra controversia es sobre el Consejo de la Judicatura. Cronos políticos. Anoche no solo estaba caliente el ambiente político jurídico, estaba ardiendo. Y es que el arrimón de lumbre que estiman darán hoy la tremenda corte a la judicatura local será con lanzallamas y turbo. Ayer andaban juntando firmas de apoyo clásico para publicarlas y pedirle a la corte que no se deje caer al resolver la controversia que interpuso el presidente del Tribunal Superior de Justicia, César Jiménez Castro, contra la judicatura. ¿Cómo andará el asunto que el gobernador Javier Corral ni se apareció en el registro de Ricardo Anaya como candidato a la presidencia de la República por el Frente? Por lo pronto, los sufridos magistrados están a punto de organizar su marcha por la dignidad para pedir que los dejen en paz. Trascendió que el proyecto ordena desaparecer la actual judicatura, que regresen los anteriores integrantes del organismo ante el cual el legislativo
ni el Ejecutivo quisieron designar representantes porque ya estaban preparando el culebrón. Esto complicaría la vida a Palacio y la chuleta Ribáiz, que se les va a los magistrados que serían despedidos. Eso le pasa a César Jáuregui, secretario general de gobierno, por dejar de repartir los quesos menonitas, en tanto que otros sí hicieron la tarea y repartieron coyotas. Todos los expedientes X marchaban muy bien en el Poder Judicial de la Federación, duros contra César Duarte y sus colaboradores, pero en cuanto detuvieron la conejita, empezaron a cambiar las cosas. Y como mal empieza la semana, pues habrá que esperar ahora si liberen o ejecuten varias órdenes de aprehensión pendientes. Sobre todo entre los judiciables aparezca un gorilón nacional, lo suficientemente pesado para equilibrar los cartones y contrapesos jurídicos, porque estamos perdiendo rating. Quienes siguen en la lista del maestro Peniche en Palacio saben que el frente de guerra contra la Federación está en lo jurídico, con el control del Poder Judicial del Estado, en lo económico, con el AIFAR financiera, y en lo político, con la movilización de las masas para promover la ingobernabilidad. Todo en plena campaña electoral, más vale que los involucrados se preparen para las emociones fuertes, porque aún no han visto nada. Por cierto, que hablando de temas financieros, está bien que alguien le diga a Lalo Fernández, subsecretario de Egresos, que corrija la página con la información pública de la Secretaría de Hacienda, o les diga a sus jefes que dejen de desmentirlas, porque según los reportes financieros, ahí aparecen los subejercicios, superávit, aumento en la deuda de corto plazo por 7 mil millones de pesos, ahorros, alza en el gasto público. Los contadores se la pasan encontrándoles errores. O de plano, no pasaron bien la información, la capturaron con errores para despistar al enemigo, o algún mala leche es parte de la conspiración de la Federación para desprestigiar el Estado. En el Comité Priista de Juárez pasaron antenas y aseguran que gente cercana a la un senadora Lilia Merodio regó el tepache y soltó el culebrón de que pronto verán el voto cruzado en estas elecciones. Impulsan el voto tricolor para el Yo Mero de Pepe Mid y candidato a diputado federal y senadores, pero a nivel local van a voltear, van contra diputados locales. Hasta el momento no dicen quién le vendrán su amor, a quién le venderán su amor, si será a un moreno o a un independiente o a los dos. A ver qué resuelve Omar Bazán de todo este embrollo. ¿Quién dejará a la presidencia del Comité Municipal del PRI? Es Teocalli Hidalgo. La dirigente va de suplente de Minerva Castillo, candidata a diputada por el Distrito Octavo. Lo cierto es que Teocalli no logró tener el control del comité, trae conflictos con el estatal de Omar Bazán y permitió que la pasada elección de propuestas para regidores se mostraran las mejores prácticas democráticas, seccionales, cachirules, rasuradón del padrón, reparto de boletas de más, accesos privilegiados a seccionales, amigo, luego de que cerraron las puertas. La idea es que llegue un presidente nombrado por Alex Domínguez, el candidato a presidente municipal, y mencionan a Maurilio Ochoa. Deportes. Este fin de semana se llevaron a cabo las finales de fútbol rápido femenil municipal en la cancha del Parque Sertoma. Entre los equipos Azteca, que patrocina con mucho entusiasmo el licenciado Urionán Muñoz Díaz, y el equipo de Águilas, que dirige muy atinadamente nuestro buen amigo Caturris. Y el triunfo en esta ocasión fue para la escuadra azteca, quien por fin se lleva el título de campeón, ya que en el torneo pasado quedaron en segundo lugar. Enhorabuena y felicidades a todos los equipos que participaron.
y a nuestro buen amigo Catorres, que se lleva dos primeros lugares, el primero lugar de Águilas en el Club Distrito 7 y hoy el segundo lugar en el torneo de fútbol rápido en el Parque Sertoma. Y antes de despedirnos, les daremos el estado del tiempo en nuestra frontera. La temperatura máxima de nuestra frontera fue de 19 grados y se espera por la noche una temperatura mínima de 8. Para mañana se espera un día mayormente soleado con una máxima de 25 y una mínima de 10. El dólar este día se cotizó en las casas de cambio de nuestra frontera a 17.20 a la compra y 18 pesos a la venta. De esta forma damos por terminado el inforesumen de hoy, invitándoles a que se suscriba a nuestras redes sociales para que se mantenga bien informado. Lo esperamos para el día de mañana, si Dios lo permite. Se despide de ustedes deseando que pasen la mejor de las noches su amigo y servidor Hugo Moreno Orendain. Y recuerde, esto es Infojinaga. La noticia es ahora.